Pues, una pregunta indiscreta, ¿sabes? No tiene nada que ver con tu edad. Peor. ¿Lo puedo seguir? ¿Con qué vas a salir ahora? No, pues, la verdad no es muy específica, no es una pregunta tan indiscreta. Tiene que ver más con tu lado laboral. O sea, en tu vida laboral, en todo lo que llevas trabajando, ¿cuántas veces has ido a una entrevista? Pues, ahí no se vale ni un casting, ni ningún tipo de convocatoria por rosca. ¿Entrevista? O sea, entrevista, proceso de selección, de sentarse, de cuénteme de su vida, de cómo se trata usted con su familia, visita domiciliaria, o sea, todo lo demás. Uy, Sebas, yo tengo que admitirlo, he tenido siempre, yo trabajo desde hace 1000 años, o sea, desde que tenía 14 años trabajo realmente. ¿Vos eras la nalguita de una marca de pañales? No, tampoco, no, ya tenía 14 años cuando empecé a trabajar, Sebastián, pues no iba a salir en un comercial de pañales, pero en todo ese tiempo he tenido una suerte, por fortuna. El tema del trabajo se me ha dado a mí muy fácil, soy más como de que me recomiendan, que me llaman a un casting, que es una suerte de entrevista, pero entrevista, Sebas, que yo te diga, me he sentado al frente de un jefe o de un psicólogo a hacer una prueba psicotécnica, a contar sobre mi vida, la verdad creo que he estado en 3 o 4 en toda mi vida y pasé yo creo que a una nada más. ¿Sabes qué? Hay cosas que han cambiado, estas son las entrevistas laborales actuales, o sea, uno puede estar perfectamente arreglado. No, ese sería como para poder presentar cualquier tipo de entrevista de trabajo justo en ese instante. Pero pues se parece a mí. Sí, pero yo ya no me pongo corbatas de este tipo. Pero para hacer ni tampoco ese tipo de boxer. ¿Quién se pone unos boxers de leopardo? Pero estoy segura que si tuvieras que hacer una entrevista, estarías así. La verdad, hice una entrevista. ¿Vio? La hice hace como 15 días en un hotel que estaba en Bogotá. Y lo hice con el pantalón de pijama. Pero arriba sí tenía una... Creo que era esta misma camisa y abajo tenía el pantalón de pijama. Entonces solo me veía de acá para arriba y ya hice la entrevista totalmente bien, sin problema. O sea, funcionaba sin problema alguno. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Ves que has cambiado mucho o cómo ves la transformación justo en ese instante? Mira, Sebas, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo un poco con esos cambios. Claro, yo, y lo sabes, lo he dicho aquí mil veces, evidentemente todos tenemos que cambiar porque el mundo está cambiando. Sí. Pero hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo de esos cambios. A ver, las empresas se están transformando dentro de ese proceso de transformación, pues busca que sus empleados o que sus posibles candidatos a entrevista sean lo más óptimos posibles para el cargo al que van a aplicar y por ello es que utilizan las redes sociales para encontrar sus candidatos o también se valen de ellas para poder hacer un estudio a profundidad de cualquier tipo de talento que puedan encontrar de esa persona que esté aspirando a un cargo específico. Ahí es donde, Sebas, yo no estoy... Bueno, claro, yo también estoy absolutamente segura que efectivamente en tu perfil en Facebook estás mostrando muchas cosas de tu personalidad, qué te gusta, qué no te gusta, con qué estás de acuerdo, cuáles son tus políticas, tus filosofías, cómo ves el mundo, cómo te relacionas con los otros, qué tan agresivo, qué tan pasivo eres, qué capacidad de liderazgo tienes, eso se evidencia en una red social como Facebook, por ejemplo. Sí. Pero hasta dónde, Sebas, una empresa tiene el derecho de ingresar a tu intimidad personal para decidir si te contrata o no. Eso yo no sé, yo creo que hay muchas preguntas por hacernos todavía. Pero es que eso no es un asunto únicamente de stalkear, o sea, sí es un proceso importante, muchas de las compañías de hecho buscan su correo electrónico, yo cuando hago procesos de selección tengo que aceptarlo, busco en Google el correo electrónico de la persona que está aspirando al cargo, busco en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, todos los datos que pueda obtener sobre esa persona, no para descartarla, sino para poder hacer un pequeño perfil, pero más allá de esa labor de stalkear, hay otro lado de la historia que es donde usted tiene una plataforma para que pueda ingresar y pueda subir su hoja de vida. Ahora estamos hablando más allá de los portafolios que uno antes llevaba en una carpeta Kimberly, en cierto tipo de gramaje de papel y en cierto tipo de color, para poder aplicar a un tipo de empleo, y pasamos a esto. Eso es el nuevo formato en que usted puede visualizar cualquier tipo de currículum para que lo contraten de una empresa. Todo es a través de la red. Pero es distinto, Sebas. Una red como LinkedIn, por ejemplo, está pensada precisamente para eso, para que uno suba su hoja de vida, la haga de la mejor forma posible, ponga lo que está directamente relacionado con lo académico, con la experiencia laboral. Y claro, muchísimas empresas y muchísimos reclutadores lo que hacen es servirse de plataformas
plataformas como esta para poder buscar la información, o cuando necesitan cierto tipo de personal o con unas características, pues buscarlo aquí. Pero es que es muy distinto lo que yo voy a publicar en LinkedIn a lo que voy a publicar en Facebook. Lo más importante, por ejemplo, de esta red para conseguir empleo es que la gente puede recomendar tu trabajo. Entonces, externos pueden dar recomendaciones sobre lo que vos tenés. Aquí tengo, por ejemplo, mi hoja de vida completa y cada una de las personas que validan mis conocimientos, y al final como cuál es mi educación, la información adicional que quiero, los cursos que tengo y un perfil o un listado de cuáles son las recomendaciones que han hecho sobre mi trabajo. Adicional, se han demostrado según estudios que 1 de cada 5 empleadores utilizan las redes sociales para buscar a su personal, y el 80% de estos utilizan este tipo de plataformas, LinkedIn o algún otro tipo de plataformas donde usted esté compartiendo su hoja de vida y otras personas hagan recomendaciones o correcciones sobre su trabajo. Imagínate, para las empresas, para una persona que sea reclutador, ¿cómo puede ser de difícil lanzar una convocatoria? Supongamos, vamos a lanzar una convocatoria para nuevo presentador de versión beta y necesitamos hojas de vida. Sí, ok. Sí. Vos vas a ser la persona que va a seleccionar el nuevo presentador de versión beta, porque yo ya llevo mucho y según la historia del programa, pues cada cierto periodo de tiempo hay que cambiar de presentador, ¿cierto? Uh-huh. Te podrían llegar perfectamente 200 o 300 hojas de vida con demos en un formato digital o en un canal de YouTube para que puedas ver 200 o 300 posibles personas que podrían aplicar a este tema que estamos hablando. ¿No sería mucho más fácil tener simplemente una plataforma donde te digan, estas son las personas, usted lo puede filtrar de esta manera y puede calificar al candidato de 1 a 5, de bueno, regular, malo, excelente, o pasó o no pasó, para así poder hacer un proceso de selección mucho más rápido? Sí. Estoy de acuerdo contigo, Sebas, y no voy a negar que la tecnología precisamente está para eso, para ayudarnos. ¿Sí? Pero es que yo insisto, hay una delgada línea donde se corre un peligro, Sebas, entre utilizar la tecnología para que te agilice la información, para que te ayude a sistematizarla, y otra cosa es utilizar las redes sociales, que son personales, para verificar la información. Claro, yo sé que la gente miente en las hojas de vida, mucho, que la gente dice cosas que no son, que en las entrevistas uno finge a veces ser quien no es para manda que le den fotos un trabajo. Raras. Y ese tipo de cosas, claro, eso sucede. Pero de ahí a que yo me tenga que meter a Facebook para poder identificar el perfil de esa persona y además tomar la decisión si te contrato o no, por lo que tú publicas en Facebook, no lo sé. No es que lo contraten o no, esos son como fuentes de apoyo importantes para que cierto tipo de compañías puedan optar por uno u otro candidato. De hecho, usted cuando tiene algo en internet va a asumir que es una información pública. ¿Sí? Si no quiere que se publique, pues simplemente fíltrelo para que no todo el mundo lo vea. Recuerde que la gente no solo vive de Facebook y de Twitter. Recuerde que también tiene su propio blog, tiene YouTube, tiene Instagram, tiene un perfil en Flickr, tiene Pinterest, tiene un montón de plataformas donde pueden conocer cuál es la personalidad de cada uno de los aspirantes, y de esa manera pueden decidir si usted se adaptaría a lo que es el entorno corporativo, porque muchas veces usted, no sé, puede ser de cierto tipo de tendencia política y en la compañía son de otro tipo, y puede que ahí entren a chocar. O puede que usted tenga ciertos gustos en la hora de, no sé, jornadas laborales, y en la compañía tengan otro tipo de requerimientos para su jornada, y ahí es donde van a entrar a chocar, y es mucho más adecuado que lo descarten a usted de primera a que usted ingrese al trabajo, se aburra y haga perder el tiempo a la compañía y usted pierda también su tiempo para conseguir un mejor empleo, ¿no? Pues le cuento, mi querido amigo, que el tema en Colombia está precisamente en ese movimiento y la polémica apenas se está abriendo. De acuerdo con Camilo Rico, que es un consultor estratégico regional de Adecco Colombia, una compañía de recursos humanos con base en Suiza, que es experta en el reclutamiento online, dicen que es muy importante utilizar las redes sociales, ya que se calcula que alrededor del 70% de las búsquedas de empleo de los candidatos actualmente son a través de estos medios. Bueno, y es que la cosa más importante es que, como te estaba contando y según lo que ellos dicen, muchas de las hojas de vida o muchas de las empresas están optando por automatización de procesos que les permitan llegar a un filtro mucho más adecuado, y que a la final las hojas de vida que lleguen a la bandeja de entrada del reclutador sean únicamente la que ellos podrían estar buscando. De hecho, anuncian, o por lo menos, sí, ellos anuncian que tienen más de 900 mil hojas de vida de diferentes aspirantes para un montón de cargos, y lo único que hacen es poder automatizar toda esa información y de esos 900 mil llegar únicamente a las personas o llegar a los reclutadores con lo que están buscando.
no con ese otro montón de personas que podrían no ser adecuadas para ese puesto. En ese informe, Sebastián, también están hablando de lo que pueden o deben hacer las empresas. Dicen que, claro, evidentemente las plataformas virtuales son un excelente medio para que las empresas puedan hacer esas búsquedas cada vez más fácil de un cierto perfil que necesiten para su empresa. Pero eso sí, hay que delimitar unas políticas donde evidentemente, Sebas, yo insisto, lo privado debe tener también cierto límite. Las empresas están cambiando, la gente también está cambiando en la forma en que estamos buscando empleo. Vos, por ejemplo, estás diciendo, estábamos hablando directamente de eso justo antes de llegar al estudio, que es, uno, tener horario flexible, que por ejemplo uno pueda cambiar de un día para otro su horario, trabajar desde la casa, recibir algún tipo de incentivos y adicional, tener capacidad de autodesarrollo, que la empresa valore en su trabajo y que de esa manera tanto la empresa como la persona que está contratada puedan tener como cierto tipo de beneficios y se sientan valorados. Y como es una realidad eminente que las redes sociales ahora juegan un papel importante no solamente para buscar quién le dé trabajo a uno, sino también para que las empresas lo busquen a uno por su trabajo, nosotros le hacemos un par de recomendaciones aquí en Versión Beta que es bueno que las tenga en cuenta, no solamente para buscar trabajo, sino también para su vida cotidiana, para que ese asunto de las redes nos ayude también a ser mejores seres humanos. Sebas, la primera, tip facilísimo. Es importante que usted evite realizar unas publicaciones inadecuadas. Lo que dicen es que la imagen personal que es revelada a través de estas redes sociales ayuda a que las empresas descubran cuáles son sus intereses si usted sobre todo está buscando trabajo por este medio. Así que evite comportamientos que generen problemáticas, que ataquen a otras personas. O sea, no se vuelva un troll si usted está buscando trabajo porque probablemente eso pueda afectar su rendimiento a la hora de entrar en un proceso de selección. Sí, pero ahí es donde yo digo, no se vuelva un troll, ¿para qué? En la vida, así usted tenga trabajo y no esté buscando, no sea troll, no moleste a los otros, hombre, deje de vivir al otro que es diferente. Hay gente en otros canales que vive de eso. Bueno, en fin, evite errores ortográficos. Una de las cosas que normalmente caemos en redes sociales es a la parte de errores de ortografía y también errores de redacción. Si usted va a publicar algo, deténgase y así haya mucha inmediatez, revise por lo menos que lo que vaya a compartir tenga buena redacción y buena ortografía y también que lo que usted, si lo va a escribir, tenga por lo menos algo de ortografía o algo de redacción para evitar que su imagen se vea afectada. También para la vida cotidiana, hombre, el español es una lengua divina. O entre a la RAE. Lea, por favor, tenga una buena ortografía. Tip número 3, no lleve un control de privacidad también para su vida. Aunque usted tenga una red pequeña de amigos y considere que lo que usted está compartiendo va a quedar entre su círculo, procure que lo que comparta no sean cosas que después lo vayan a avergonzar o que avergüencen a otras personas que viven con usted o están a su alrededor. Por último, tenga un perfil muy actualizado. Si usted está buscando trabajo y si lo está haciendo a través de internet, por lo menos tenga sus redes sociales actualizadas, porque recuerde que todo lo que está en internet se puede buscar, a usted lo pueden encontrar y no está de más que usted se eche alguna vez una buscada en Google para saber qué es lo que dicen de usted en cualquier otro tipo de portales. Busque su correo electrónico, busque su nombre, busque sus perfiles y ahí se dará cuenta qué podría encontrarse la persona que lo está reclutando para saber si puede o salir beneficiado o salir perjudicado. Recomendaciones. Primero, sea usted. Segundo, use luz natural. Y tercero, lo que dicen ahí para tener una sonrisa más natural. Palabras que terminen en cierto tipo de sílabas, por ejemplo, pizza, mocachino, estaban yoga. Diciendo yoga. O sea, muchas de las palabras que podrían terminar en A podrían generarle a usted una sonrisa más natural que aquellas que simplemente selfies o aquellas fotos que usted haga una risa forzada y que obviamente se nota a la hora de publicar su perfil o su foto en algún tipo de perfil. Pero no solamente reclutadores que stalkean nuestros perfiles, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde la hoja de vida es el perfil de Facebook, veremos. Hablaremos con los expedicionarios de la Antártida para que nos cuenten un poco sobre su experiencia y sus investigaciones. Veremos el reemplazo de la hoverboard, la Flyboard Air. Un juego para que usted intente aterrizar el Falcon X. Conoceremos un poco más de trucha frita. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. No se mueva de nuestro programa, que luego de esta pequeña pausa le vamos a contar qué hacían un grupo de colombianos en la Antártida y eso para qué le sirve al desarrollo científico de nuestro país.
Recuerda realizar el pago del impuesto de tu vehículo en www.vehiculosantioquia.com. Tienes hasta el 29 de abril para aprovechar el 10% de descuento. O si lo prefieres, puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención que hasta esa fecha tendrán horario extendido y podrán brindarte toda la ayuda que necesites. Recuerda, www.vehiculosantioquia.com y hasta el 29 de abril puedes aprovechar para pagar el impuesto de tu vehículo con el 10% de descuento. Durante millones de años, Occidente ha estado un poco obsesionado con ese tema de conquistar los polos de la Tierra. Uno podría pensar, guardando un poco las proporciones, que la expectativa que tenemos cada vez que se hace algo en uno de estos lugares es similar a la que hemos tenido o a la que tuvimos en algún momento cuando el hombre estaba a punto de pisar la luna. Mucho más allá de Argentina, al sur de nuestro continente, se encuentra la Antártida, un lugar con días de 24 horas de sol, 24 horas de noche, que son, bueno, no serían, bueno, sí, sí serían días, y son estepas cubiertas de nieve. Donde usted mire, hay nieve. Y lo más importante es que hay una biodiversidad increíble, que parecen en algunos momentos seres como sacados de otro planeta. Esta extensión, Sebas, de tierra que es grandísima, es considerada además uno de los pulmones de nuestro planeta. Por fortuna, desde 1961 el Tratado Antártico la consideró como un lugar destinado a la ciencia y en donde está prohibido cualquier tipo de explotación minera. Y pese a lo que nosotros ya hemos contado y que podría ser uno de los lugares que uno nunca se imaginaría para pasar unas vacaciones, es uno de los lugares más concurridos por científicos, investigadores y expedicionarios de todos los lugares del planeta, así como nuestros invitados de hoy. Sí, señor, están con nosotros Mario Londoño y Lizeth Cuanjón. Ellos son docentes de la Universidad de Antioquia del Instituto de Biología. Hola, Lizeth. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bienvenidos. ¿Cómo van? Hola. Bienvenidos. Gracias. Mario, contemos primero un poquito quiénes integraban esta expedición y en qué consistía. Bueno, la expedición la integramos varios científicos y varios expedicionarios, tanto de universidades como de las Fuerzas Armadas de Colombia, como por ejemplo también la Comisión Colombiana del Océano. La intención es visitar este continente y comenzar a hacer un papel fundamental allí con investigaciones principalmente científicas sobre este continente. Lizeth, ¿cuánto duraron allá en la Antártida? Exactamente en la Antártida, 18 días, pero antes tuvimos que hacer una parada en Punta Arenas a la ida y al regreso para terminar de procesar muestras y tener lista toda la logística de para estar en la Antártida. Mario, ¿cómo es vivir allá? Ahorita Sebastián mencionaba un poco cómo son los días extraños en la Antártida, la luz que dura mucho, la noche que dura mucho. ¿Cómo cambia eso el estilo de vida de uno? Sí, eso es bien interesante con relación a las duraciones. Nosotros, o siempre que se va a la Antártida, se va en el verano austral, mientras que en el hemisferio norte es invierno, ¿sí? Uh-huh. Entonces vamos porque allí las temperaturas no son tan fuertes. Tuvimos temperaturas entre 3 grados y menos 5 grados centígrados. Eso amerita un poco más que este suéter sí, afuera. Pero la idea es que dentro de la base científica, que estuvimos en una base científica chilena, todo es confortable. El problema es cuando uno va a salir estuvimos fascinados con los pingüinos, pero no íbamos a ver pingüinos, íbamos a tomar muestras del mar. Entonces implica también una logística, porque no puedes tocar el agua porque está a casi 0 grados centígrados. Entonces, algunas cosas que uno tiene que reconsiderar, pero todo se puede solucionar allá. Lizeth, ya entiendo que ustedes estaban en un lugar confortable, por lo menos con las condiciones dadas dentro de este espacio de investigación chileno, pero ¿qué les daban de comida? O sea, uno está afuera entre menos 5 grados si piensa, y 3 grados. En comida. No, o sea, uno piensa en qué come y cómo duerme también teniendo 24 horas continuas de luz. En realidad, como nosotros fuimos en el verano austral, aunque hay muchas horas de luz, digamos a las 8, entre 8 y 9 de la noche empezaba a oscurecer. Digamos, okay. Uno podía sentir que estaba de noche, un poco más tarde, pero sí era posible. En realidad se come muy bien en la base chilena, que es del Instituto Antártico Chileno. Nos daban 3 comidas, los horarios son muy estrictos, de 7 a 8,
de 1 a 2 y de 7 a 8 de la noche. Las comidas siempre incluían una sopa, el seco, lo que dirían en Colombia el seco, y también siempre había postre, había gaseosas, había café, había tinto. Todo. Algo interesante es que la leche obviamente le sugieren a uno incluir más grasa en la comida por el gasto energético, entonces siempre había leche en polvo abundante y disponible para usar todo el día. Pero la comida era excelente, de hecho había dos chefs en la base chilena que eran los encargados de toda la comida del día. Vamos a ir viendo aquí atrás unas foticos que ustedes nos compartieron. Wow. Ahí están los pingüinos, inevitablemente había que ponerle atención a los pingüinos. Eso, realmente esos son unos tipos de cormoranes. Esos son los que se clavan en el agua y pescan, ¿sí? ¿Pero le tomaron foto a los pingüinos? ¿Por ahí están? Sí. Esos son imperdonables, son unos peluches emplumados. Vamos contando algo sobre estas fotografías que vamos viendo. Estos son los pingüinos. Bueno, esa es una experiencia realmente, por más que fuéramos a ver invertebrados, era imposible no sentirse atraído por los pingüinos. Son demasiado tiernos y aunque nunca los tocamos, sí, siempre uno intenta acercarse a ellos. Ellos son animales bastante amigables, digámoslo así, permiten la aproximación, pero si uno está demasiado cerca, entonces ya ve uno el clásico paso de pingüino. Ajá. Son excelentes nadadores, eso sí es muy sorprendente, y también es muy sorprendente ver cómo en un agua tan fría, que está entre 0 y 0.5 grados, 3 grados y mucho lo más caliente, les va tan bien con esa piel tan impermeable o esa capa tan impermeable, y que nosotros tratamos de imitar con las capas de ropa. Mario, dos temas importantísimos, no solamente para la investigación, para la ciencia en nuestro país, sino en todo el mundo. El tema del calentamiento global y la contaminación oceánica eran dos de los objetivos de ustedes en este viaje. Contanos un poquito qué pasó, qué lograron ver, qué lograron traer para seguir investigando y poder formular algunas soluciones a estos dos grandes problemas que afectan la Tierra. Sí, lo que tenemos en cuenta en estos momentos es, pues, el cambio climático es real y lo estamos evidenciando con cada vez más investigaciones con diferentes grupos de organismos. En el caso de nosotros, pues, quisimos investigar un grupo de organismos que viven en el fondo, no a mucha profundidad, pues no buceábamos, sino que mandábamos como unos aparatos que aruñan el suelo y nos traen la muestra del suelo, y veíamos eso en los microscopios. Esto que vemos acá son unos caracoles que no tienen este enrollamiento. Con ellos, la investigadora Mónica Zambrano de la Universidad de Antioquia, con sede en Urabá, en Turbo, está investigando la acumulación de los contaminantes que pueden llegar allá. Contaminantes como los hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo, ¿sí? O la gasolina y todo eso. Es sorprendente un sitio donde estábamos nosotros, un sitio que tiene alto flujo de turistas, pero que llegan un día y se van esa misma noche, o pues no están allí por mucho tiempo. Entonces, ese flujo también tiene unas consideraciones importantes. Claro. Con relación a los contaminantes. ¿Y esa es la razón por la que van tantos científicos a ese lugar? O sea, tantos científicos aterrizan en la Antártida porque ahí se pueden ver ¿cómo incide el calentamiento global sobre el planeta, o es algo diferente? Va un poco más allá, y es que el continente antártico, por tener tanto hielo, es un amortiguador del clima planetario. Entonces, si no existiera el hielo, las temperaturas planetarias serían más altas, pero si no existiera el hielo, eso significaría que hubo un deshielo, y por lo tanto, entonces, los niveles del mar aumentarían. Por lo tanto, entonces, ciudades como Cartagena, ciudades como Buenaventura, desaparecerían. Entonces, la idea es utilizar toda esa ciencia, todo ese conocimiento que estamos generando, no solo pues en Colombia, sino en todo el mundo, para poder, tener unas soluciones a ese calentamiento global y a ese futuro ascenso en el nivel del mar. Lizeth, hablemos un poquito de esta imagen que tenemos aquí atrás, que además está en movimiento. Contanos qué es lo que estamos viendo. Ese es un equinodermo, particularmente es un pepino de mar. Nosotros cogemos las muestras, ¿cierto?, de fondo, como decía Mario, con un aparato que oruña el mar, y después
expulgamos literalmente bajo un microscopio esa arena y separamos los organismos. Para pensar en la parte de evitar sufrimiento, se les pone a relajar en sulfato de magnesio y una vez relajados los fijamos. Algo muy interesante del trabajo con estos organismos es que sabemos que el cambio climático se está acentuando y particularmente hay evidencias que en la Antártida el cambio de temperatura está siendo más acelerado. Nosotros al estudiar los organismos, en este caso los que están asociados al fondo, podemos tener una idea o podemos anticiparnos a lo que puede pasar en los mares, en la zona tropical, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante y por eso el programa Antártico Colombiano que dirige la Comisión Colombiana del Océano ha tenido clara la relevancia de enviar científicos a la Antártida. Mario, y en ese lugar, ¿cómo es el tema de compartir conocimientos? O sea, ya estábamos hablando que mucha gente llega hasta allá y me imagino que ustedes tienen conocimientos estando en una base chilena, pero que también se pueden encontrar, diría yo, con argentinos, con ecuatorianos. ¿Cómo es eso de compartir conocimiento con otras personas que ven el mundo, no solo como lo vemos en Colombia desde la incidencia de lo que van a estudiar allá, sino también desde las necesidades particulares de cada país? Sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, pasando un riachuelito, después de la base chilena está la base rusa, ¿sí? Entonces, ahí es el único punto en el planeta donde Chile tiene una frontera con Rusia. ¿Sí? Después más, unas dos, tres bahías después, está la base uruguaya, al otro lado está la base china, al frente está una base coreana. Entonces, uno dice, bueno, llegaron los chinos y entonces no es que uno necesite pasaporte para entrar a un lado o a otro. Es más, cuando estas personas, pues yo no tengo eso, pero los que tienen celulares inteligentes pasaban de la base china a la base rusa y les decía el mensaje, bienvenidos a la base rusa. Wow. Bienvenido a Rusia. Bienvenido a Rusia. Active roaming internacional, eso era muy interesante. Bienvenido a China, bienvenido a Uruguay, bienvenido a Corea, eso era muy interesante. Pero eso es bien interesante es porque es un territorio de paz y de investigación, entonces todos nos ayudamos. Por ejemplo, había que mover un contenedor, llegan los chinos con su maquinaria y ayudan a los rusos o a los chilenos a mover todo. Los chilenos tienen algunos otros equipos, le ayudan a los chinos, a los rusos, al que necesite, ¿sí? Entonces, es un territorio donde todo el mundo se ayuda y en investigación científica los datos están disponibles. Si tú necesitas datos climatológicos para tu investigación, ahí están. Él los tiene. Y él, bueno, aquí están. Entonces, no hay ese recelo, esa competencia que podríamos encontrar en algunos lugares. Eso es bien interesante y eso hace este territorio tan interesante científicamente porque no hay celos, por lo tanto no hay esos secretos. Importantísimo. Además, si usted quiere tener más información, no se le olvide que el programa Antártico Colombiano está ahí precisamente con expedicionarios como nuestros invitados de hoy, a quienes les agradecemos habernos acompañado y contarnos un poco de sus historias. Muchas gracias por venir. Y nosotros les vamos a mostrar ahora en versión beta, ¿qué les vamos a mostrar? Les vamos a mostrar qué es lo más viral, pero después de esta pausa. Nosotros ahora les vamos a mostrar a Álvaro Vélez. Usted probablemente por ese nombre no lo reconozca mucho, pero si le mencionamos a Trucha Frita, tal vez le puede ser algo más familiar. Le vamos a mostrar el perfil de este historiador, dibujante, apasionado de los carros a control remoto y de los LP que nos abrió las puertas de su casa para que nos contara un poquitico de quién estaba detrás de este seudónimo. Bueno, mi nombre es Álvaro Vélez, Trucha Frita, pues me conocen como Trucha Frita, pues porque así dibujo, así pongo mi nombre cuando dibujo, esa es como mi marca. El seudónimo de Trucha Frita, lo empecé a usar a partir de unos 12 años sacando un correo de Hotmail. Estaba como 2 horas ahí tratando de poner nombres. Entonces yo dije, bueno, lo primero que se me ocurra lo pongo pues para el correo electrónico. Y se me ocurrió Trucha Frita, entonces lo puse y salió sin números y sin nada.
salió pues como limpiecito. Mi oficio mío es el de dibujante, que es contar historias a partir de dibujos. Las historietas son muchos cuadros. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, yo caricaturista no soy, soy es dibujante. O dibujante de historietas, para ser más exacto. Pues la gente, pues Álvaro Vélez básicamente no es nadie, pues es un hijo de vecino ahí, es un man que vive aquí en un cuarto, Trucha Frita, en cambio sí es una persona, digamos, un man que hace historietas, un tipo que crea, digamos, cosas. Yo tengo varias, digamos, varias vertientes de trabajo. Uno, por ejemplo, es ese de Funny Animals, que es esto, como protagonista animal. En este caso, por ejemplo, es Chimpandolfo, que es como una especie de conejo. Entonces, por esta revista en particular, que es de una serie que se llama Cuadernos Gran Jefe, es una serie que es silente, o sea, es sin textos. Este es otro, digamos, otro número de Cuadernos Gran Jefe, pero es otra corriente que yo trabajo, que es la de, digamos, de cómics de autobiográficos. Este en particular son historias mías de la infancia. O sea, esta es una línea de eso que te digo, de historietas mías contando la infancia, ¿cierto? Aquí hay una sección, digamos, en color, que es de la facilidad que tenía uno de niño de poder ir y en la esquina un palo de mangos y comer mangos, ¿cierto? Eso ya a veces son por la edad de uno mismo. Bueno, hay otras más, por ejemplo, acá cogiendo un globo en diciembre. Entonces, cada edición es, digamos, sobre un tema que me guste o quiera tratar, ¿cierto? Entonces, hay, por ejemplo, sobre Colombia, pues, como historia y cosas sociales de Colombia. Hay otra edición que es sobre absurdos, con animales también. Historietas absurdas, pues, que la gente lee eso y dice, ¿qué pasó aquí? Tal, ¿cierto? Cosas raras. Hay gente que dice que hacer caminatas o cambiar de actividad siempre es muy beneficioso para asuntos creativos y todo ese tipo de cosas. En realidad estos carritos igual los tengo, es porque también es como una cosa de algo que siempre quise en la infancia. Yo salgo un ratico acá, que tengo esto aquí a media cuadra, juego un ratico con los carritos, está, me relajo un rato y vuelvo a la casa a dibujar. El vinilo es una cosa, pues es un formato que es muy adictivo. O sea, vos compras uno y ya querés otro al otro día. Entonces, nada, compré vinilos por hasta hace 10 años. Hace 3 años volví a sacar otra vez los vinilos, me volví a engomar y estoy loco en este momento otra vez comprando. Con respecto a la música en MP3, es que el formato es físico. O sea, vos puedes coger el disco, puedes manipularlo, puedes ver las carátulas. O sea, es un aprecio que tiene que ver en parte con cierta nostalgia. Y es que vos escuchás un tema en MP3, o sea, un tema musical nomás. Y puedes saltar de un tema musical de una banda a un tema musical de un solista o de otra banda, en fin. El disco en vinilo, que también lo puede tener el CD, te exige a vos escuchar un trabajo musical, un álbum que el grupo o el cantante o la banda hizo, digamos, como un todo. La canción no es el todo es el álbum, pues por lo menos cuando sale el disco. Entonces, por todo eso, es que a mí me gusta más el disco en vinilo. Eso no quiere decir que no tenga cassette ni CDs, pero si tengo que escoger, me escojo por el vinilo. El problema de la historieta es que la gente lo ve todavía como un arte menor, frente al cine, la música, el teatro, la danza, todo eso, la literatura. Entonces, a veces a los que hacemos lo que nos gusta, nos toca un poquito más duro, ¿sí? Nos toca un poquito más pesado, pero quizás también vivimos un poquito menos infelices, porque de todas maneras yo aquí me siento y trabajo todo el día y hago mis historietas y dibujo,
y eso a mí, pues, eso es impagable, pues, porque estoy muy contento, estoy feliz con lo que estoy haciendo. Compartirles el trabajo artístico de Andy Goldsworthy. En sus obras él explora el land art o arte terrenal, una técnica que se caracteriza por utilizar elementos de la naturaleza. Hojas, piedras, ramas, árboles y demás elementos configuran esta bella propuesta artística. Doña Cristina, ¿qué aprendimos hoy, además del cuidado que debemos tener a la hora de publicar contenidos en redes sociales por si estamos en un proceso de selección corporativo? Que hay muchas cosas que investigar, Sebastián, y que aquí en Colombia hay muchísimos expedicionarios y científicos que están yendo hasta los lugares más recónditos del mundo para ayudarnos a encontrar soluciones a esos problemas que nosotros mismos hemos creado, como el calentamiento global y la contaminación de los océanos. También aprendí que no hay nada mejor que un lanzallamas sin cámara lenta. Y yo aprendí que tienes un pitú y el guionista tienen un pirómano en su corazón. Ten cuidado con eso. Bueno, nosotros nos vemos mañana con más actualidad de tecnología a 8 de la noche aquí en el Canal 1. Esto es Versión Beta. Chau, chau. Chau.